¿Alguna vez te has preguntado, qué es un sueño? Un sueño es la proyección de la imaginación. Y sabes una cosa, la imaginación humana, tu imaginación, es un sin límites. Es tan grande que no hay técnica, método o forma de medirlo. Su tamaño es tal que no tiene fronteras. Pero basta de proyecciones. Despierta ya, pequeño soñador. Bienvenido a Dreamland, donde tu único límite es dejar de imaginar. Buenas a todos, perujines, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al octavo episodio de Dreamland. Ahí por ahí tomo una foto, a ver, ahí queda. Bueno, bienvenidos al octavo episodio de la serie de Dreamland. Y les tengo que comentar que hice ciertas cosas, ciertos cambios en el mapa. ¿A qué me refiero? A que pues tenemos por acá, recuerden aquel pantano que estaba con un montón de árboles, un chorro de árboles. Y que de hecho esto está mal, que tengo que aplanarlos más. Bueno, pues ya no. Ya la mayoría de ese pantano ya no hay árboles, simplemente es tierra. Y estoy planeando hacer una planada, por aquí una planicie. Ni tanta planicie la verdad, porque quiero dejar montañas para tampoco sentir esto tan artificial. Vamos a poner esto aquí. No sentirlo tan artificial. Y pues yo creo que con esto me va a bastar para lo que quiero hacer en este episodio. Para lo que quiero iniciar, más bien dicho. Bueno, como ya lo podrán haber visto por el título, creo que ya de estar insinuando qué vamos a hacer en este episodio. Así que vamos a comenzar, sin nada más que decir, vamos a iniciar. Sí, esto ya está y esto me falta craftearlo. Vamos a craftear los que podamos, la verdad. Tres, pues mira, tres, con eso ya está. Crafteamos uno y esto yo creo que ya está, ¿no? No, el M de terminal me falta, creo que lo vamos a craftear en efecto. Porque recuerdan que estos dan dos, o sea, si le damos recipe, estos te dan dos, entonces me sobran. Entonces, por mí bien. Entonces hacemos esto y esto vamos a ponerlo a cargar, ¿ok? ¿En dónde? Esto ya lo puedo quitar. Esto lo hice para preparar el episodio, no se preocupen. No tiene nada que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, sí que sí, pero diferentes cosas. Esto, como pueden ver, no tiene carga. Y aquí hay uno que tiene y otro que no tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es meterlo en un charger, ¿ok? Ahí lo metemos y ahí que vaya cargando. ¿Va a tardar? Va a tardar un rato, la verdad, porque vean eso. Sube 0.5 por segundo, si mal no tengo entendido. Así que pues para que llegue a 100, ya se imagina, ¿no? Ahora viene lo grande, lo fuerte. El plato fuerte de este episodio. Que es un Security ME Terminal, ¿ok? Y es esta monstruosidad de aquí. El ME Chest ya lo tenemos. Y recuerden, hicimos uno que lo puse aquí, pero al final pues lo quité. Uy, es de noche. Al final lo quité porque no me servía, más que nada. Simplemente dejé la CPU esta grandota y quité el ME Chest. Así que por el cofre, no nos preocupamos. Bueno, pero por lo que sí que me tengo que preocupar es por esta monstruosidad de aquí. Esto de aquí. El chipset, se podría decir el chip de 16.000 bytes de almacenamiento. Porque esto sí requiere unas cuantas cositas. Ok, vamos a comenzar. Esto se consigue, se craftea con 3 de 4K, ¿ok? Y un Engineering Processor que es uno de diamante con uno de silicón con una de redstone, ¿ok? En un Inscriber de estos, ¿ok? Estos se consiguen pues con los de 1, con 3 de 1. Y los de 1 se consiguen tal que así. Entonces es un crafteo bastante largo, sinceramente. Entonces, si requerimos 3 para craftear el 16 y requerimos 3 para craftear 1 de los de 4, entonces requerimos 9. Si mis matemáticas no me fallan, requerimos 9. Ok, 9. Entonces, esto lo dejamos así. 1. Oh, no me digas. Fuck. Solo me gastó. Espérate. Vamos a poner esto aquí. Ahí. Ok. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere? Calculation Pro. Oh, Dios, tengo que hacer más, en serio. Bueno, los hago y vuelvo enseguida. Ok, con el que sigue yo creo que ya va a ser suficiente, creo que va a ser lo correcto. Aunque creo que me va a faltar resto, pero bueno, así me puedo ir a minar, no hay problema. Vamos a guardar en todo caso esto, y esto lo ponemos aquí, entonces 1, 2 y... ¡Uy! ¡Qué cerquita! Como que creo que voy a necesitar más. Ah, pues no. Ok, esto así, y creo que glowstone no me va a faltar, creo. Ah, no, pues nada más es uno. Ok. Pues esto lo ponemos, pues mira, podemos craftear más si queremos en cierto momento. Pero bueno, ya tenemos el 16, ok. Tenemos el ME Chest, tenemos... bueno, vamos a ver qué tenemos para empezar. ¿Dónde está el ME Chest? Aquí está. Entonces... ¿Hola? ¿O es que es diferente? No, es este. ¿Hola? ¿Por qué no quieres?
Ah, ya quiere. No sé, ¿no lo puso automático? No, quise el señor. Entonces, ahora, este de aquí nos va a dar una, por decirlo así, un rango, ¿no? Y ese rango solamente son 16 bloques a partir de él. Ok, vamos a verlo. Aquí esto ya debe estar cargado al 100, en efecto. Ya tiene sus buenos 1.600.000 de energía. Entonces, ahora mismo, si le doy clic, no pasa nada, ¿no? Dice que el device no está linkeado. Esta cosa de aquí. Es que no sé cómo se traduce. Ok, ¿cómo lo linkeamos? Pues vamos a nuestro MS Security Terminal, ¿ok? Vamos a ir a él. No vamos a tocar nada de aquí, ¿ok? Esto no nos interesa. Nos interesa solamente ponerlo aquí y ya está. Y ya está. Tal cual. Ahora, si nosotros estamos aquí y le damos al MS Crafting Terminal, como podrán estar insinuando, pues aquí estamos, ¿no? Pero si nos vamos para acá, ¡pum! Lo podemos abrir. Hasta cierto punto, ¿a qué me refiero? A que si me alejo más de 16 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, creo que aquí todavía puedo, en efecto. Pero si me alejo uno más, me dice que ya no estoy en el rango. Solamente puedo hasta aquí. Uno más, ya no me deja. ¿Ok? ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues hay diferentes formas. Una es tener varios wireless access points en diferentes puntos. Eso es muy costoso, además es muy costoso hacer eso. Y además que requieres tener una especie de sistema de o alambrado o inalámbrico de energía. Entonces, no. ¿Qué podemos hacer en todo caso? Pues podemos usar lo que se le llama Wireless Booster. O, sí, Booster, tal cual. Vamos a guardar los estos por aquí. Y vamos a craftear unos cuantos. Crafting. Pero yo quiero... No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? What the fuck. Aquí está. Usos. No me deja. Bueno, recipe. Esto sí me va a dejar. Ahora sí. Usos. Y vamos a ver cuántos podemos hacer. Yo tengo planeado hacer de 64 un stack. En efecto, ahí estamos, 64. Y esto, pues, no es... ¿cómo se podría decir? Vaya, no sube como debería de subir. Como pueden ver, es 1 y sube, pues, un metro, o sea, un bloque. Y usa 9 podríamos decir corrientes, sí, consume 9 de corriente. Sumo otro, y como pueden ver no suma 1, sino suma 1.8. Como pueden ver, o sea, va subiendo cada vez más y más y más y más. Bueno, si le pongo todo esto, pues ya ven, 528 metrazos. O sea, 528 bloquesotes. Con 4.1 de uso de esto. Creo que no usa 4.1 de aquí, creo. Ok. Me hace falta mucha comida, la verdad. Vamos a iniciar con botania en todo caso. ¿Y cómo iniciamos? Pues vamos a sacar un libro. Aquí, un libro. Y vamos a sacar un sapling. Ok. A partir de esto nos van a dar un libro llamado Léxica Botania. A partir de aquí ya podemos iniciar con nuestro querido botania. Si aplanamos, por ejemplo, aquí, como pueden ver, a mí me dice F, pero en este caso dirá la tecla que ustedes tienen para shiftear. Ok, en este caso. Ok, ustedes no lo vieron, pero me sacó del juego y abrió la wiki de Minecraft. Así que yo que ustedes no hago eso. Ven esto. O sea, nos linkea. Pues muy bien. Ok, si lo abrimos nos dan un logro y dice pues bienvenido a Botania. Pim pam, pim pam, pim pam. Sí, 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 muchas gracias por la introducción. Ok, in game. Vamos a ello. Entonces. Esto es nuevo. Bueno, yo no lo recuerdo así. El Ok, Basics and Mechanics. Ok, tenemos un tutorial de las cositas básicas y todo eso. No sé por qué. Okay. Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué está esto? Ok, no entiendo. Muy bien, pues para empezar, vamos a iniciar con el Petal Apothecary, que se craftea de la siguiente forma. Si es que me deja, aquí está. Se craftea con un pétalo de estos místicos de botania, cualquier pétalo da igual, con dos slabs de cobre y por lo demás de cobre, la verdad. Ok. Vamos a sacar en todo caso una crafting table que me trabo hasta cuando no. Hacemos pim pam pum. El burro sabe más que tú. Ok, tenemos un pétalo apotecario que yo lo recuerdo un poco más flaco. Esto está más raro. Esto está muy raro. Ok. ¿Y esto? Oh, esto es nuevo. What? ¿Qué es esto? What? Es como un inventario. Lord, esto no lo sabía. What? Se puede. Qué raro es esto, eh. Esto es muy raro.
Ok, con esto ya podemos iniciar a darle fuerte y flojo a esta cosa. Ok, vamos a hacer esto. Y ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Pues necesitamos otros pétalos. En este caso, yo quiero que mi varita tenga pétalos de color... Y esto termina esto. En este caso yo quiero que mi varita mágica de Harry Potter tenga pétalos, uno pétalo morado y otro rojo. Ahí, hacemos pim pum. Lo lógico es que pues a ver solamente tengas de un solo color. Creo que se puede así. No, tengo que hacer otro, ¿verdad? Así. Y con esto, son tres. A ver, usos. ¡Uf! Son tres, lol, tú. Yo recordaba que eran dos. Ok, esto así. Y pues ponemos uno y dos. Ahí estamos. Entonces, tenemos nuestra varita del bosque. ¿Qué nombre más cookie? Ok, tenemos nuestra varita del bosque. ¿Y esto qué nos va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿En qué nos va a ayudar? Vamos a poner esto. 5, solamente puedo 5. ¿En qué nos va a ayudar? Pues esto nos va a decir básicamente el estado de cualquier bloque de botánica, excepto este. Ok, y si hacemos shift click. Ay, no, aquí. Shift click nos va a decir su función en la que está. En este caso está en la función función. Ok, y si le damos otro clic, va a decir que está en la función de conexión, de blind. ¿Sí, no? Blind. A ver. Bind. Que está en la función de conexión. Esto se usa pues para los mana spreader y las flores que generan mana. De momento no lo vamos a usar, solamente función, ok. Y ahí lo vamos a dejar, de momento. Vamos a dejarlo ahí, de momento. Ok, vamos a pasar en todo caso a ver la primera flor que genera maná. La flor más básica que genera maná. ¿Cuál va a ser? Pues van a verla a continuación. Y entonces, ahí estamos. Nos sale una Endoflame. Ok, ahí está. Esta cosa lo que va a hacer es generar maná a partir de qué. A partir de calor o cosas que se quemen. Ay Dios, ¿a qué me refiero? Pues... por ejemplo, carbón, madera, cactus. Sí, creo que cactus se quema con ciertos mods. ¿Qué otra cosa? Cofres, escaleras, cañas, arcos, etc, etc, etc. Ok, ponemos la manapula en todo caso. Y vamos a poner en un área alta, un lugar alto. Por ejemplo aquí, los mana spreader. Ok, vamos a quitar esto. Aquí está. Quitamos esto. Y ahora vamos a agarrar nuestra varita y como pueden ver, uno está yendo para allá y el otro está yendo para abajo. Los dos tienen que ir mirando hacia esta mana pool. Ok, ahora vamos a hacer shift click y nos vamos a poner en bind mode. Le vamos a dar shift click y vamos a darle shift click. Ahí estamos. Ya tenemos aquí una generación de mana bastante básica, bastante simple, pero que nos va a servir en cierto punto. Porque ya después vamos a hacer unas cosas que son bestiales llamadas, ahorita les digo... Thermalilis, que con esto rompes el juego directamente, te pasas botania y ya está. Ok, de momento vamos a conformarnos con un endoflame. Vamos a agarrar en todo caso coal, carbón. Aquí, vamos a agarrar carbón y vamos a dropearle uno. Ahí está. Lo absorbe y en todo caso este endoflame va a estar generando maná. Vamos a darnos en función. Y ahí está, como pueden ver. Ahí suelto como un que ¡pum! Un impulso muy fuerte de maná. Ahí viene otro. Ahí empieza a cargar. Y hasta que dice, aquí ya no hay, ¡pum! ¡Pum! Y da un megapulso de maná directo a la mana pool. Y entonces esto ya estamos generando maná. Aquí ya estamos generando maná. Muy lento y muy poco eficiente, porque en cualquier momento se va a terminar de generar maná en esta Endoflame. Y tenemos que tirar otro carbón. Entonces lo ideal es tener un sistema automático. Y evidentemente yo no me voy a gastar la cabeza ni materiales para hacer un sistema automático de generación con Endoflames. Hasta que lleguemos a las Thermalilies, que estas cosas sí requieren un buen sistema. Pues nada más, simplemente quería hacer esto de iniciar con el Botania. Y yo creo que en el siguiente episodio vamos a hacer lo que les digo de generación de flores de Botania. Sin nada más, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más. Muchísimas gracias por haber dado clic a este video. Me pueden regalar un boleto azul y una suscripción roja que tanto me regala el día. Y pues nada más, nos vemos en próximos videos. Adiós.